Centro-derecha es lo que más se ha votado en el día de hoy en la ciudad de Burgos, y lógicamente en nosotros está la responsabilidad, el Partido Popular, en Ciudadanos y en vos, de intentar llegar a un acuerdo para esos 14, para que esos 14 concejales pues, puedan permitir una gestión y un gobierno de centro-derecha en Burgos durante los próximos cuatro años. Es decir, eso es lo que vamos a hacer. Y es lo que hoy se ha votado por parte de los ciudadanos. Repito, el 50% de los burgaleses que han votado en el día de hoy lo han hecho a fuerzas de centro-derecha. Con lo cual, yo creo que es una obligación la que tenemos en estos momentos, los máximos responsables del Partido Popular, de Ciudadanos y de vos, de intentar llegar a un acuerdo para dar respuesta a la confianza que hoy se ha puesto sobre la mesa por parte de los burgaleses de la capital. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, además, yo creo, porque es lo lógico y lo normal, para intentar llegar a ese acuerdo que es sume 14 concejales, lo podemos hacer en estos momentos. Hoy los burgaleses han elegido 14 concejales de centro derecha en la ciudad de Burgos. Es obligado, es obligado por parte de los responsables políticos ser capaces de ponernos de acuerdo para que Burgos tenga un gobierno de centro derecha.